plomos de aquí del Pico de los Ajos es una de las piezas más conocidas de la cultura ibérica en ámbito valenciano, porque es una de las colecciones de textos escritos en lengua ibérica más extensas. Sobre todo se conocen bien tres plomos que están expuestos en el Museo de Prehistoria de Valencia. Estos plomos tienen su importancia porque en ellos hay una cosa muy interesante que no pasa en otros, que están reutilizados. Pues en este caso está borrado un texto y han reescrito sobre el texto, con lo cual quiere decir que, bueno, han escrito dos cosas diferentes que no sabemos qué son, y esto no pasa en otros plomos. Ser arqueólogo es una cuestión de vocación. Te da igual las horas que le tires, pero disfrutas cuando sabes que estás tocando una cosa que hace 3.000, 4.000, 20.000 años que nadie había tocado. La verdad es que es muy emocionante y lo disfrutamos mucho. En 2018, en la excavación del Pico de los Ajos, se encontró un pequeño plomo. ¿Cómo está siendo su proceso de restauración? Estamos haciendo el diagnóstico de la pieza, del pequeño plomo, viendo pues la posibilidad de desenrollarlo, que es un poco lo más delicado. Estudio que abramos, una pregunta que nos hagamos, podemos empezar a responderla, pero enseguida se nos van a abrir nuevas preguntas más. Y eso es una parte muy bonita de nuestro trabajo, es decir, el constante aprendizaje y la constante necesidad de seguir avanzando en los estudios. Es parte de lo que supone la arqueología como ciencia, como disciplina científica. Y empecé a trabajar en yacimientos ibéricos, con la que es también codirectora de las excavaciones aquí en el Pico de los Ajos, que es Txelo Mata. Hay que subir los trastos a la montaña, también dibujan, es decir, intentamos que aprendan todo el proceso de excavación, desde que picamos en tierra hasta que lo llevamos al museo. Preguntas y respuestas y conocimiento en constante desarrollo. Y me gusta tanto esta profesión, entre otras cosas, por poder excavar en lugares como aquí, como en el Pico de los Ajos, con estas vistas y con este paisaje y este entorno.